escleral. Yo creo que la técnica que lo habitual yo más uso así siempre es la dispersión escleral. Después de la sección óptica, la dispersión escleral es la técnica así para revisar córnea, lentes de contacto, todo. Y entonces, ¿en qué consiste? Consiste en mandar un haz de luz delgado con encendidura a la córnea. Primero enfocarla aquí, después mandar un haz de luz en esta sección y después girar y ponerlo acá, que le pegue al limbo. Lo que va a hacer ahí la córnea es esto. Tenemos córnea. Sí, ¿verdad? Ahí vamos juntos. La enfoco aquí. Yo voy a estar enfocando. Bueno, esto pretende ser mis oculares. Y voy a enfocar aquí. Mando la luz aquí mismo. Después, este no lo muevo. Y giro la luz, que vamos a hacerlo esto allá. Giro la luz y la mando aquí. Entonces, la luz va a pegar aquí en el limbo y por un proceso de óptica que se llama, ¿cómo se llama esto? Reflexión total interna. ¿Ah? Exacto. Entonces hace un recorrido, como la fibra óptica, es como se transporta con la fibra óptica. Entonces hace un recorrido y la luz va a salir por acá. Si yo logro hacer eso y la córnea está sana, no tiene nada, no voy a ver nada. ¿Se va a ver? Nada más iluminado acá. Pero si yo hago perfectamente ese enfoque y la córnea tiene una cicatriz, una lesión, una úlcera, algo me lo va a dejar ver. Puedo iluminar un lente de contacto y medir su diámetro, ver cómo se mueve, su comportamiento, todo. Es precioso, es increíble cómo se ve con eso. Entonces, la característica es el enfoque preciso. Y miren aquí. Aquí se mandó la luz intensa, viaja en córnea y está saliendo por acá. Pero me está dejando ver algo aquí. ¿Sí? ¿Cómo que será que le ven ahí? ¿Qué parece? ¿Un qué? ¿Cristalino? ¿Por qué? ¿Por qué cristalino no? Porque lo que voy a estar viendo es... Uy, espero, yo creo que allá atrás no se veía muy bien, ¿no? Con mi dibujo. Lo que voy a estar viendo es córnea. Nada más. Cristalino no. Entonces lo que voy a ver es solo córnea. Entonces eso que estoy viendo ahí es un edema de la córnea, un edema central. Y posterior al uso de un lente rígido, que hasta aquí dejo casi la vellita ahí. Entonces, ese tiene un edema central. Ahí. Miren esta. ¿Qué vemos ahí? Ahí arriba, dice. Entonces, estamos viendo un lente. Este es un oasis. Precioso, miren el tonito azul que tiene acá. Rebasa el diámetro de la córnea y estamos viendo cómo la está envolviendo. Si, imagínate, si yo logro enfocar ahí el lente y le pido parpadea, veo cómo se mueve todo, pero el lente solito, ¿no? Entonces puedo valorar perfectamente mi adaptación. Ahí está, rebasando esa sección. Vamos a ver un video de este tipo de iluminación. ¿Sí?